Siempre me apasionaron los mundos privados, íntimos, secretos de las personas. Quizá porque allí buscaba una explicación para esta circunstancia tan arbitraria y tan azarosa de estar vivos. Y las busqué y busco sobre todo en aquellas personas que parecen haberle encontrado un sentido a sus existencias. Estas entrevistas forman parte del extenso archivo de diálogos sostenidos a lo largo de años, con personalidades muy destacadas, tanto nacionales e internacionales, del mundo del arte, de la cultura, del pensamiento. Algunas de ellas nos siguen alumbrando con sus vidas y sus obras. Afortunadamente, otras, lamentablemente, nos enriquecen, nos siguen enriqueciendo, pero desde la memoria. Debo confesarles que para mí fue un gran placer participar de estos encuentros con personas que admiro, que tuvieron la generosidad de abrirme sus misterios, sus infortunios, sus esperanzas. Espero que ustedes también sientan lo mismo al ver estas entrevistas en este ciclo de Canal Encuentro. Ana Luciano Divis, Tania, nace en Toledo, España, a comienzos del siglo XX. En su adolescencia debuta como cantante y bailarina. Actúa durante varios años con distintos nombres artísticos, hasta adoptar el de Tania Mexican, cuando comienza su relación con el bailarín Antonio Fernández Rodríguez de los Mexican. Antonio es su primer marido, y con él llega por primera vez a Buenos Aires en 1924 en una gira con la Troupe Ibérica. Dos años más tarde, ya instalada en la ciudad, comienza a cantar con distintas orquestas de tango. En 1927 conoce a Enrique Discépolo. A partir de ese momento forman una dupla inseparable. La pareja atraviesa periodos críticos, desapegos y turbulencias que muchos creen ver reflejados en las letras del poeta. Y la poesía cruel de no pensar más en mí. La actividad artística de Tania se extiende también al cine y al teatro. Después de compartir 24 años con ella, Enrique Discépolo muere en 1951. Desde ese momento, Tania se convierte en su memoria viva. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no dio al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos, feliz señor. Durante varios años se aleja del país y continúa su vida artística realizando giras por Europa y América. En 1959 regresa a la Argentina y abre un local de tango al que llama Cambalache. Realiza tareas de presentadora y de cantante y participa en programas de televisión y en espectáculos teatrales, convirtiéndose en la figura infaltable de todo evento tanguero. A lo largo de su vida recibe innumerables premios y reconocimientos. Activa hasta el final de su vida. Muere el 17 de febrero de 1999, con casi 100 años. Viejo Discépolo. Querida Tania, para mí verdaderamente es un honor estar con usted. Una persona que se mantiene realmente vigente desde hace tantos años. Usted nunca tiene pudor de decir que usted tiene 94 años, y al contrario, es un orgullo. Estoy muy contenta. Y una cosa que no he contado, se la voy a contar a usted. Cuando a mí el rey me condecoró,
fue cuando me dijo el embajador, me dio otra nota, me dio la condecoración, el collar de Isabela. Y yo tenía ahí. El collar de Isabela Católica, sí, es una condecoración muy importante. Muy linda, la tengo guardada. Pero ahí me enteré yo, porque este debe ser gracia al público, que yo tenía 93 años cuando me. Y yo le dije a Susana, que es mi amiga, me protege mucho, me cuida como si yo fuera la hija. Pero si yo he viajado siempre y no tenía esa edad. ¿Ah? Y ella me dijo, ah, porque te sacaban la edad. Te juro que no. Mira, pasaporte con discépolo. Yo tenía, hasta con Libertad Lamarque, a veces hemos celebrado juntas, porque ella nació en 1908 y yo en 1907. Y entonces se ríen cuando lo cuento. Bueno, pues yo engañaba. Yo te juro que yo no engañé nada. Yo me encontré con de pronto se dio cuenta de estos que años encima y dije, el rey tiene razón. Sí, que, y para qué me voy a preocupar, como no me duele nada. Como además contenta. Sigue usted cantando, sigue usted. Sigo cantando. Recién hemos estado hablando de un espectáculo. Tengo ganas de estudiar, ¿no? Tengo ganas de hacer un espectáculo. Me gustaría hacer una cosa parecida a lo que hacíamos en La Ribera, ¿usted se acuerda? ¿Cómo no? Y voy a Cuba, la gente se ríe, una mujer como vos, o sea, ya diría, bueno, pero yo, si me duele un poquito la pierna cuando camino 3 cuadras, quiero que no me duele. Que no le duele. Uh-huh. Nada más, no voy por otra cosa. Puedo hacerlo. ¿De dónde viene su seudónimo de Tania? Ah, porque yo cuando era chiquita estudiaba como esos. Ahora se hace para grandes. Hacíamos espectáculo para chicos. Ah. Y yo tenía una hermana, como yo, que se llamaba Isabel Luciano, que estrenó, usted no había nacido, La Viuda Alegre, El Conde de Luxemburgo, y se llamaba Isabel Luciano. Y la llamaban la triple guapa. La triple de Sevilla. Entonces era, yo era muy nena. Entonces cuando yo empecé a trabajar, me estaban, no te pongas Luciano. La nena de Barcelona. Y había una nena rusa en el grupo nuestro. Se llamaba Tania. Tania. Y yo muy pedante, desde chiquita, dije, pues ahora me pongo Tania. Tania. Ahora, usted no se puede imaginar, eso sí que no lo conté nunca. ¿Cuántas veces me quise cambiar el nombre? Nunca pude, una vez porque ya tenía un nombrecito, ya era una cupletista que tenía. Pero es un nombre artístico muy interesante, y, ¿no? La última, corto, tiene nada, sonoridad, ¿no es cierto? Y fui a París contratado. Es un recuerdo para gente mucho más mayor que usted, joven. Fuimos contratados con la troupe de Raquel Meyer. No, Raquel Meyer. Entonces, en la troupe iba una chica que se llamaba Tania. Yo ahí dije, ahora, bueno, ahora cuando vuelva a España, me pongo Ana Luciana. Ah. Y cuando llegué, me decía Fodral, que me acuerdo hasta el nombre de la empresa, y me dijo, no, Mademoiselle Tania, Yo llegué a Barcelona. Me casé con un bailarín muy bueno que se llamaba Mexicano. Entonces ¿de la compañía o era de la compañía? Para irme, casé con él. Ajá. Y empecé a bailar y cantar. Cantaba, bailaba. Ninguna de las dos cosas las hacía muy bien, pero era graciosa. Tenía frescura. Ajá. Y se llamaba dúo Tania Mexicano. Cuénteme cómo lo conoció al discípulo. No, él me vino a conocer a mí porque le habían dicho que había una chica muy linda que cantaba un tango de él. Ajá, ¿qué tango era? Esta noche me emborracho. Ah. Lo estrenó a Azucena Maizani. Porque la gente cree que lo estrené yo, no, lo estrenó a Azucena Maizani. Entonces, como yo no conocía en ese momento a nadie, porque hacía poco que había venido a Chantecler como cancionista de tangos, ahí me trajeron de Brasil a Chantecler. Ajá. Y yo en Chantecler empecé a cantar. ¿Usted llegaba por primera vez a la Argentina, eh? No, por primera vez llegué en el año 24. Ajá. Con una gran troupe. Que ahí venía haciendo. Con... este... Y luego la troupe esa se canciones fue. Canciones españolas. Canciones. Luego se fue disolviendo. Ajá. A mí me mandaron a Brasil con otro grupo.
y empecé a cantar tangos en Brasil. En Brasil empezó a cantar tangos. Y me dijo estos chicos que eran guitarristas de Gardel, iban por su cuenta a viajar, ¿por qué no canta un tango? Digo, ay, yo sé uno, Fumando Espero. Ah, bueno, pues cante Fumando Espero. Y el empresario, no sé, porque me dio muy joven, muy decidida, pues, usted se va a quedar acá, pero apréndase tres tangos. Tango. Me contrató para que era una época, era una época de auge, sí, el tango sí, estaba... Sí. Me aprendí a la luz de un candil, ajá, Sentencia, todos los tangos que más o menos. Claro, al llegar acá me di cuenta que las cancionistas eran otras. Azucena Maizani para mí era, porque las otras estaban naciendo, tanto Libertad como Mercedes. ¿Cómo le impresionó Dicepolo cuando usted lo vio por primera vez? Bueno, como yo no sé si se debe decir, como yo entonces andaba mucho con... Los cabares eran otra cosa, claro. Usted no lo conocía. Ahí iba a Unzué, a Sabel Vaso, a Santa Marina. Newbery, ¿no es cierto? Toda esa gente que iba. Claro. No iba chiquilines, ni... Eran gente mayor que nos invitaban, no se hacían obsequios, otro tipo de hombre. Eso yo cuando vi a Dicepolo me pareció un hombre, como decía el otro en la visión del contra, muy fino, me besaba la mano, muy elegante, pero ni de cabaret, de mujeres del estilo mío no había tratado, se notaba enseguida. Me mandaba flores, me daba bombones. Y así vino. ¿Eso le gustó? Sí. La atendió como una dama, digamos. Me atendió con diferentes regalos. Como la dama que era usted, ¿no es cierto? Y así fue que empecé. Que sí, así empezó. Tania, usted sabe que se han dicho muchas cosas sobre una figura tan mitológica como fue Dicepolo, sobre la muerte, ¿no?, de Dicepolo. Me gustaría que usted nos contara hoy realmente cómo fue esa muerte, donde se dice que se murió de tristeza, ¿no es cierto?, sí, que sí, se fue muriendo de a poco. No, ¿por qué? Como él ¿qué pasó? Empezó, él amaba a Perón, eso desde luego. Porque él lo conocía a Perón en Chile. En Chile. Cuando estaba en la... De agregado cuando militante. Vino acá a trabajo de previsiones, fue a verlo. Y hay una cosa que no les sé explicar por mucho. No sé, vino una amistad, como si yo ahora me... Hablo con usted y ya me acostumbro a usted, mañana los llamo, pasado voy. La relación y, muy... Y llegó, realmente, él amaba a Perón, eso desde luego. Amaba a Perón. Por eso cuando a él recibió, que nunca recibió nada, porque hay gente como siempre, hay que no llora no mama y hay una para su jí, pero hay otros que no son así, eso es un tango, pero no es. Él no recibió de él más que mucho cariño. Pero él tenía miedo de que la gente viene, alguna gente viene de gran nombre, decía, sos un vendido. Y actores muy importantes que le volvieron la cara, que no le hablaron. Claro, él fue tomando cuerpo en él, eso. Así como pasó por acá 2000 personas que decían, Perón, evita mordisquito. Y yo, muy gallega, iba a abrir el balcón a salir. Y me dijo, no, mira que nosotros no somos políticos. Ajá. Bueno, y a los 3 o 4 días, murió. ¿En qué fecha murió? El 23 de diciembre. ¿Del año? Del año 50, sí. Murió sin preparación. O sea, no... No es que hoy estaba un poco más mal y yo hablé a Eva por teléfono. Teníamos el teléfono directo. Y le dije, no se encuentra nada de bien, Dicepolo. Dice, yo le voy a mandar, le dije, está un médico acá, pero yo le voy a mandar. Pero ¿para qué le voy a contar a usted y al público lo que era Eva para esas cosas? A los 20 minutos se venían acá 10 médicos. Uh-huh. Diez médicos que seguramente lo encontraron con esa cosa, con los ojos como los tiene usted, pero sin brillo ya. Sin...
Sin ganas. Sin ganas. Sin ganas. Como desfondado, sí, digamos. Como, y estaba precisamente acá Miranda porque vino a buscar un libreto para hacer Bloom en Mar del Plata. Y a la vuelta vivía Ibáñez Mienta. Y no sé, yo he leído con ese paraje, no sé si fue el portero quien le dijo. Parece que dice, por no se enfermó. Porque parece que llegó una ambulancia. ¿Sabe que esas cosas las tengo yo tan fuera de porque no las vi? No las vi. Es como si se hubiera apagado. Sí. Como... Es lo mismo que cuando yo llegué, que estaba acá, que todo lo agarró así, muerto. Lo volvió a dejar. Si usted me dice por qué lo agarró, porque yo permití que se acercara así, en vez de ser yo. No, yo andaba así, sin saber si ir acá, ya no, claro, no tenía noción. Y uno decía Argentores, el otro decía, no, hay que llevarlo a Saraíguez. Y yo me quedé, en un momento me quedé sola, ¿no? Ni siquiera mi familia, todo se viene detrás. Y yo llegué a Saraíguez, claro, no había nada. Y lo primero que se me ocurrió a mí, que lo cuento con mucha tristeza, no habían flores. Pero ¿cómo eran flores si la habían recién llevado? Me parecía como si hubiera estado abandonado. Esa es la impresión que da, ¿no? Es que lo que usted me transmite es como una sensación muy dolorosa mientras usted cuenta esto de algo que parecería ser un sino argentino, ¿no? Una persona tan grandiosa, como dice Polo, que muere convencido de que se lo maltrata, ¿no es cierto? De que se... De tristeza. Se muere de tristeza. Yo antes, claro, no lo decía. Muere de tristeza. Y a mí, amigos íntimos de él, inclusive, Susana me dice, no, no, tenés que ser valiente con la... Él murió de tristeza. Vamos a recordarlo, dice, por lo vivo también, ¿no es cierto? También. Porque ese hombre tan sensible, sin duda... Tan gracioso. Es el mismo que escribía esos tangos tan sensibles, ¿no? Esos tangos que todos recordamos con tanta admiración y lo que seguramente usted ha tenido, sí, mucho que ver, ¿no es cierto? Que Mansi decía que cómo podía escribir Confesión o Sin Palabras y luego escribía Chorra, porque Mansi y él se adoraban. Usted lo conoció mucho a Homero Mansi. Sí. Mantenían ellos una lucha, cuál era mejor, cuál era... Sí. Pero eran Mansi, los dos maravillosos. Sí. Mansi decía, es un atorrante. Te escribe, qué sé yo, una cosa como uno, ella hablaba de las últimas cosas. Y luego te escribe que va a chaché, no puede ser, ¿cómo puede pasar? Porque yo dibujo, ¿verdad? Mansi, sus tangos son dibujos, dibujos de barrio. Pero no se le ocurre ahí pasar a hacer cambalache. Y en el año 30, ¿qué escribió él? ¿Qué zapa, señor? ¿Qué zapa, señor? Que lo enseñó Tito Luciardo. ¿Qué sabía él en el año 30? Los chicos ya nacen por correspondencia y asoman del sobre sabiendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un caballo para disparar. Y en medio del caos que horroriza y espanta, la paz está en llanta. Nuestro peso ha bajado. Y en el año 30, porque muchas veces cuando voy y canto en los sitios quieren que yo recite el tango. ¿Por qué pensó él que los chicos iban a hacer por correspondencia? Sabiendo afanar. Esa es una constante, ¿no?, de la obra, dice, por una visión muy ácida de la realidad, ¿no? Muy, muy, muy veraz, ¿no es cierto? Porque muy poco. En el año 30 estaba un poco adelantado eso ya. ¿Cómo no? Y es verdad que los reyes, usted sabe que estaban el rey de acá y el rey de allá y el rey de Bulgaria. Iban a cambiar los reyes. Los reyes temblando remueven el mazo. Buscando un caballo. Para disparar. ¿Cuál es el tango que más le gusta a usted? De a mí. Mire, de paso, según como estoy. Hay noches que me gusta cantar un tipo de tangos y otra noche otro. ¿Y de los de Discépolo, cuál es el que más le gusta cantar? Por eso no tengo...
Hay noches que estaba inspirada para cantar, por ejemplo, eso, sin palabras, mensaje. Ajá. Ahora me ha impresionado mucho el que me dejó sin terminar, que es mensaje. Cuéntenos sobre eso. Ese dice, mensaje, hoy que no estoy como ves, otra vez con un tango te vengo a buscar. Yo que no tengo ya voz, yo que no puedo ya hablar, mensaje, mensaje con que te digo que soy tu amigo y tiro el carro contigo. Yo, tan chiquito y desnudo, lo mismo te ayudo, cerquita de Dios. Eso es lo que él me escribió. Eso fue lo que le dejó su última... Y él no lo... ese tango no lo oyó. Ajá. Ya lo dejó ahí, sí. ¿Y usted siente que él lo ayuda cerquita de Dios? ¿Usted siente eso? Y nunca quedas mal. Ah. Total, la vida, ¿qué importa? Si es tan finita y tan corta que el violín se corta. Ajá. Cosas muy así, para hacerme pensar a mí. Ajá. Porque él decía que él no quería, que yo estaba tranquilo porque me dejaba con no una mujer rica, pero como para poder vivir siempre con sus derechos. Y decía siempre, no, que no tengas que ir a pedir a los directores, a los autores, trabajo, les pidas trabajo porque quieres trabajar. Pero que no tuviera esa necesidad, por eso decía, yo tiro el carro contigo. Usted habla con mucho amor, le dice. Mucho. Usted. Y además, usted en realidad lo que transmite es que él la quiso mucho. A mí me ha ocurrido una cosa. Conforme han ido los años, yo lo he querido más. Usted tiene una gran carrera profesional. Usted ha sido y es una de nuestras grandes cantantes de tango, ¿no? Pero el hecho de que a usted le hablen, como en este caso yo, que le estoy hablando también de Discepolo, yo creo que tiene que ver con usted, porque sí, cuando se ha tenido una relación tan intensa, tan estable y tan prolongada como la que tuvo usted con Discepolo, seguramente usted ha tenido mucho que ver en la producción de Discepolo, ¿no? Sí, pedímelo. A mí me gustaría preguntarle cómo es que él escribía, dónde estaba usted cuando él escribía. Nada, me mandaba a mudar, me decía, ándate un ratito. Ándate un ratito. Ándate un ratito a pasear. Y le decía a Mansi, mira que se va a enojar. Sí, pero no la ves, parece una monaba de acá, ya, de acá. Y se vaya un ratito con Pancho Benavente, que era director de Radio Splendid, con Pancho Benavente, que agarre el coche, se da una vueltita y vuelve. Y en ese ratito él escribía... lo que quisiera, o no hacía nada. Pero que yo no me enojaba a esa edad. Bueno, era una forma de ayudarlo, de estar con él. Sí. ¿Él le mostraba a usted lo que él escribía? No. No. Un día le pregunté, nada más, en un tango. Yo llegué allí, ya no lo entiendo. Y me dijo, a mí me pasó. Ajá. El personaje de Gira Gira me pasó. Ajá. Yo también toqué timbres que no sonaron. También me movían, como dicen los cantores, cuando se prueben las pinchas. Él se ofendía mucho cuando decía, cuando se prueban las ropas. La ropa es supuesto de usted. Están esperando que usted se equivoque, decía él, me explicaba. Porque a mí me pasó. Estaban esperando que yo no fuera lo que hubiera podido ser en el lugar que él quería y se puso otro. ¿Cuál tango le gustaba que usted le cantase? Le gustaba siempre el último que escribía para ver cómo yo reaccionaba. Ajá. Es lo que me ha corregido mucho, es en la forma de moverme. Ajá. Por ejemplo, el caso de esta noche muy borracho, que el otro día se lo contaba yo a Ida Olivier, que dice, ah, yo estaba cuando lo estrenaste en el mar. Yo, el tango empieza acá, pero estaba, yo estoy en mitad de esa, y el tango decía, sola, paría de cacallar. Y terminamos en México con una ovación enorme. Y le digo, ¿cómo ha gustado en México esta noche me emborracho? Dice, vos no lo has hecho bien. Ajá. ¿Por qué? Dice, porque traías loca la mina. ¿A qué mina? Bueno, vos decías,
sola, fallé descangallada. La vi esta madrugada salir de un cabaret flaca. La iba moviendo la pobre mujer, ¿no? Déjala ahí. Y cuando dices, este encuentro, ahí la encuentra, este encuentro me ha hecho tanto mal que si lo pienso más, ahí, ahí muere el dolor tuyo con ella. ¿Qué cantantes le gustaban a Discépolo? ¿Qué cantantes le gustaban a Discépolo? ¿Hombres o mujeres? Hombres mucho le gustó siempre. Narigudo, que se murió, le gustó mucho siempre. Rivero. Mucho, mucho. A él le gustaban mucho los cantores, lo que no quería que cambiaran las letras. Ah, claro, claro. Que usted había pensado como autor una cosa. Claro, sí, 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 sí. Además él era un autor, de veras, no era un letrista. Ese, ese, era... Las minas, y las minas no eran, eran las mujeres, esas frases que cambiaban. Pero no era un crítico, él lo que estaba es agradecido de que todos a la vez cantaran, que no se enojaran. Uno porque había estrenado una cosa, el otro. Era un hombre muy de paz. De verdaderamente él me enseñó a mí a querer a la gente, porque yo no era así. Él le enseñó a usted a querer a la gente. Ajá. Yo era más bien, ahora ya no, pero era un poquito pedante. Ajá. Yo me sentía linda, bien vestida, elegante, con las lajas. Y él, en cambio, un día pasé por un muchacho que estaban tomando mate en el Politeama. Según él, dice que yo pasé y que dije, hola. Y él me dijo, bueno, si les hubieras dicho, ¿cómo están, muchachos? ¿Están bien? ¿Hace calor? Pero se fijaba en unas cosas que era lo que yo no lo hacía de él. Me enseñaba a cada momento. Y usted lo escuchaba, sí, digamos. Como si usted lo escuchaba, usted sí, le hacía caso, digamos. Es como si usted tuviera un aire que lo corrigiera cada momento, pero no se olvide que yo era mayor, deseada, pretenciosa, con amigos, con admiradores, y él me retaba de unas cosas que... Pero un poco le fastidiaba eso a usted. Un poquito. Un poco, sí, claro. ¿Usted está satisfecha de mi vida? De la vida que ha tenido. Y la y que sigo, tiene. Y que la tiene que sigo teniendo, sí. Porque yo lo que necesito es que la gente me siga queriendo como me quiere.